esta madrugada, el exceso de velocidad y el licor provocaron tres fuertes accidentes en Bogotá. En el sur de la capital, dos hombres se salieron de su carro y luego que diera varias vueltas. Venían a una alta velocidad, yo venía aquí por la 30 y lo vi cuando el carro se salió y dio los botes, pero venían bastante rápido. Fue necesario que los bomberos oficiales rompieran parte de la estructura, ya que el vehículo le cayó encima al conductor. Luego de 30 minutos de rescate, los socorristas estabilizaron a los dos pacientes y los trasladaron hasta un centro asistencial. Uno de ellos está bajo observación médica. A la misma hora, pero en el norte de Bogotá, un joven que viajaba a alta velocidad y en compañía de una mujer y un amigo, no solo se llevó un poste, sino que terminó volcado y con su carro destrozado. No, que los muchachos venían con exceso de velocidad y perdieron el control ahí en la curva, casi se matan, la muchacha salió expulsada por la ventana atrás. Lo más extraño de este caso es que el conductor de aproximadamente 30 años, tan pronto ocurrió el aparatoso choque, se marchó. Según los testigos, el hombre, y aún malherido, observó la situación y dejó una botella de licor en la basura. Venían tres personas en el carro, el otro muchacho se fue malherido, el otro ya la cabeza abierta, salió a correr hacia allá, no aparece por ahí. El último accidente ocurrió en la calle 143 con Avenida Novena. Tres personas y miembros de la misma familia resultaron lesionados luego que el carro se subiera al andén y se volcara. El conductor se marchó y dos horas más tarde regresó al sitio para que la policía lo retuviera.